Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Soy la Pantera Negra de Houston, Texas. Ahora les voy a traer un ritual que es bien sencillo de realizar y este trabajo que vamos a hacer es para tumbar cualquier clase de magia negra que tengan tanto en su casa, en su persona y con su familia. Ok, esto lo pueden usar todos. Como le digo, es un trabajo sencillo. Los materiales que vamos a necesitar van a ser agua. Yo agarré esta bolsa de sal de mar. Se van a requerir 3 ajos y 3 velitas blancas, ¿ok? Y una estampa de su santo preferido, no importa, yo voy a usar San Judas Tadeo. Pueden hacer San Ramón, lo que a ustedes, el santo que ustedes más quieran, ¿ok? Y un recipiente donde vamos a echar la agua después que hayamos realizado el ritual. Vamos a comenzar, pero antes de empezar quiero recordarles nuevamente que yo no tengo nada que ver con amarresbaratos@gmail.com y nada que ver con lapanteranegras@gmail.com. Son personas que arroban mis videos, se están haciendo pasar por mí y luego están fregando a la gente. Si ustedes quieren hablar directamente conmigo, se pueden comunicar al 832-269-0764 o también se pueden escribirme a mi email mh0313-1971@gmail.com. Bueno, comencemos. Miren, este trabajo se requiere de 24 horas. Lo que vamos a hacer con la sal de mar, vamos a echarla aquí adentro. Así como lo estoy haciendo yo. De pedido traten de agarrar, estos son como 2 libras, de pedido traten de agarrar 1 libra de sal de mar. Usted la puede encontrar en cualquier tienda de comida. Entonces nosotros vamos a disolver toda la agua. Vamos a disolver la sal hasta que se haga nada. Ya cuando la sal esté toda disuelta, como estoy haciendo yo aquí, ¿ven? Entonces vamos a agarrar nuestra estampa y nuestras tijeras, que también se requiere para el trabajo. Esto es para tumbar cualquier clase de trabajo de magia negra que alguien te haya puesto a ti, a tu familia, lo que sea. Para eso es, y es para también limpiar tu negocio, tu casa, lo que tú quieras usarlo. Bueno, ya cuando ya esté todo puesto, entonces vamos a agarrar nuestras tijeras y vamos a hacer esto. Vamos a poner nuestras tijeras así abiertas debajo del balde, como están viendo aquí. Y luego cuando estén las tijeras abiertas, entonces vamos a agarrar. Yo agarré, como les digo, la estampa de San Judas Tadeo. Ustedes pueden agarrar la que ustedes quieran. Vamos a poner nuestra estampa de San Judas Tadeo aquí arriba. Entonces vamos a agarrar nuestro balde y lo vamos a poner así encima, ¿ok? Ahí lo vamos a dejar que se repose por 24 horas, ¿ok? Cuando ya el agua se haya reposado, pero antes de dejar el agua reposar, entonces aquí viene lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestra vela, por ejemplo, vamos a empezar así, vela, ajo, vela y ajo, y luego nuestra vela, permítanme, déjenme pegarla, y luego nuestro ajo. Así es como van a poner esto, ¿ok? Vela, ajo, vela, ajo, vela, ajo. Así es como tiene que quedar, ¿ok? Van a dejar esta agua que se repose las 24 horas. Ya cuando la agua se hayan cumplido las 24 horas, esto es lo que van a hacer ustedes. Ya se cumplieron las 24 horas, entonces
Vamos a prender nuestras velas. ¿En serio? Okay. Perdón. Nuevamente les vuelvo a recordar que yo no tengo nada que ver con amarresbaratos@gmail.com y nada que ver con lapanterasnegras@gmail.com. Unos son de Colombia, otros son de California, otros son de Perú. Nada que ver con esas personas. Ok. Bueno, ya cuando haya hecho todo esto, van a dejar que las velas se consuman. Ya que se hayan consumido las velas en su totalidad, que ya hayan terminado y todo, yo estoy haciendo aquí el ejemplo nomás. Ya que se hayan consumido todas las velas en totalidad, entonces van a agarrar, sea un vaso de vidrio o un recipiente así como tengo yo, y ya está la agua, está la sal disuelta, entonces vamos a poner el baldito este, lo vamos a llenar de agua, así como lo acabo de hacer yo. Pero para entonces ya se consumieron en su totalidad las velas. Nosotros vamos a pedir a el que haya usted puesto, o sea, yo puse San Judas Tadeo, una oración pequeña, puede rezar un Padre Nuestro, lo que usted salga de usted, lo que a usted le plazca. Ok, ya terminado todo este clase de que se hayan consumido las velas, ya tenemos nuestra agua, entonces lo que nosotros vamos a hacer es esto, vamos a empezar a salpicar todo lo que es nuestra casa, nuestro negocio, donde quiera. Ya que haya salpicado usted toda su casa, su negocio, entonces ustedes mismos se van a salpicar con la agua, así como lo estoy haciendo yo. Y si usted tiene sus hijos, su esposo, o quien quiera, familiares viviendo en su casa, entonces usted va a ir hacia ellos y los va a salpicar también, ¿ok? Ya cuando hayan hecho esto, que hayan salpicado y se haya acabado toda la agua y todo eso, lo que nos queda aquí, de esta agua, lo vamos a agarrar y vamos a tirarlo en un inodoro o en un bayuco, donde ustedes quieran tirarlo, lejos de su casa. ¿Ok? Ya se consumieron las velas, se da gracias por el favor recibido. Ya que hayan recibido su favor, se haya tirado al agua, guardan sus tijeras y sus ajos y lo usan como amuleto. Yo les recomiendo que tengan, así ya que ya, déjenme quitar esto. Ya que hayan terminado todo, yo les recomiendo que agarren sus tijeras así abiertas, pongan sus tres ajos así como los tengo y su estampa. De, como les dije, de los que ustedes quieran, puede ser San Judas Tadeo, San Ramón, lo que ustedes quieran poner, dicen su oración apropiada, lo tienen así y lo van a guardar en un lugar secreto. Y ahí lo van a tener hasta que los ajos se sequen. Ya cuando ya los ajos se hayan secado, entonces ustedes agarran los ajos y se van a un lugar, sea lejos de la casa, se tira todo esto. Alza sus tijeras y alza su estampa, se tiran los ajos y dan todo el tiempo, digo que si van a un lugar a tirar cualquier clase de trabajo, hay que dar gracias por el favor recibido. Hay que pedir permiso primero antes que entrar y luego todo el tiempo se paga con 7 centavos. Como les vuelvo a recordar, si quieren hablar directamente conmigo, se pueden comunicar al 832-269-0764 y mi email es mh0313-1971. Y nuevamente les vuelvo a recordar, no tengo nada que ver con amarresbaratos@gmail.com ni nada que ver con lapanteranegras@gmail.com. Bueno, se cuidan mis amigos. Adiós.